Nos alegra saludarlos en esta oportunidad. Somos la familia García Malaver. Aquí estamos Olga, mi esposa, mi hija Natalia y Lisenko, quien les habla. Hacemos parte de la pastoral familiar diocesana de Zipaquirá. De igual manera, somos también integrantes de la pastoral familiar de la parroquia Divino Salvador de Sopó. Hoy nos complace, nos alegra mucho compartir con ustedes a un profeta muy importante dentro de las Sagradas Escrituras, el profeta Oseas. Oseas, el nombre Oseas quiere decir salvación. Salvación, que para el desarrollo de la profecía nos va a dar un significado muy importante al final de de esta historia. Oseas es hijo de Barí y Oseas pertenecía a la comunidad, al pueblo de los Efraínitas. Este pueblo, pues obviamente, hacía parte de todo el pueblo de Israel y había aquí la historia interesante acá de Oseas comienza diciendo que el pueblo efraínita estaba limitando, era vecino del pueblo de los cananeos, pero resulta que los cananeos tenían ciertas cosas muy complicadas, difíciles de aceptar para Yahvé, nuestro Dios. El pueblo de Oseas era un pueblo muy amado de Dios y amaba a Dios. Era un pueblo fiel a Dios. En cambio, los vecinos cananeos no eran igual. Ellos adoraban, eran idólatras, adoraban a varios dioses, el dios de la fertilidad y a diferentes dioses, y eran infieles, eran idólatras. Paganos. Eran paganos, entonces ellos, pues por supuesto, los cananeos se soportaban, se sustentaban en estos dioses que, según ellos, hacía crecer los sembrados, los cultivos, los ganados eran abundantes, las cosechas eran superabundantes, pero ellos siempre decían y aseguraban que era gracias a esos dioses que les hacían idolatría, superstición. Y entonces sobre eso se paraban ellos. ¿Qué ocurrió aquí desafortunadamente? Los efraínitas, siendo vecinos de los cananeos, quisieron conocer las costumbres, quisieron conocer esas formas de productividad, en fin, quisieron saber qué métodos usaban, qué hacían ellos para poder tener tan grandes sus cultivos, sus ganados, y infelizmente se desviaron por el camino de la idolatría. Comenzaron a abandonar la religión verdadera, a seguir al verdadero Dios, y comenzaron a seguir los otros dioses, los dioses de los cananeos. Y en esto el pueblo judío, el pueblo efraínita, fue infiel a Dios. Fíjense que esta infidelidad del pueblo israelita, pues le causó a Oseas pues muchos problemas. Él sufrió demasiado porque Oseas él seguía fiel a Yahvé, fiel a Dios, y eso le causó demasiada preocupación, demasiado dolor, demasiada tristeza a Oseas. Oseas, pues obviamente él es llamado por Dios. El Dios le hace un llamado a Oseas, porque pues era el hombre fiel de él, era como el socio fiel de él, y le dice a Oseas: vamos a hacer un trato, le voy a plantear un trato. Usted se va a casar con una mujer que se llama Gomer, ¿cierto? Ella se llama Gomer, es por supuesto del mismo pueblo suyo. Pero le voy a advertir algo, le voy a advertir algo. Ella lo va a traicionar, va a ser infiel con usted. Imagínense qué tristeza para Oseas, porque él, siendo un hombre fiel a Dios, y le dicen semejante noticia que su esposa, la que Dios le da, le va a ser infiel.
va a ser infiel, se va a prostituir y va a prácticamente a destruir el pueblo. Abandona su familia para fornicar, para pecar, e incluso los hijos se sorprenden y infelizmente se contrarían a la madre, se ponen contra ella por causa de esta infidelidad de ella con su familia, con Oseas, y sobre todo por su estado de alma de pecado que ofendía a Dios. Entonces esta ruptura entre Dios y el pueblo de Israel, que era encarnado en los efraínitas, en el pueblo de Oseas, esto, pues imagínense, pues causa una ruptura, un divorcio entre esta alianza entre el pueblo de Israel y Dios. Porque en esta persona de Oseas, Dios lo llama para representarlo a él como señal de alianza con su pueblo, ya que Dios hizo una alianza con su pueblo, con el pueblo de Israel. La forma más perfecta y más parecida que Dios tenía para demostrar esta alianza indisoluble era a través del matrimonio. Y por esto Dios llama a Oseas a casarse, como demostrando que él quería hacer una alianza, que esa alianza estaba hecha y era indisoluble. Pero en el momento en que Gomer le es infiel a Oseas y a toda su familia, esto significaba la ruptura del pueblo de Israel para con Dios, ya que Dios había hecho esa alianza con el pueblo como Oseas con su esposa a través de ese matrimonio, de esa alianza indisoluble. Lo que representa el matrimonio que es el acuerdo, el consentimiento entre dos seres ante Dios, es indisoluble. Y eso representó, eso nos los narra en este profeta Oseas, la vida que él vivió, la vida que llevó en su matrimonio. Él sigue siéndole fiel a su esposa, fiel a Dios, sobre todo fiel a Dios en su amor, en todos los designios, y él seguía cumpliendo todo lo que Dios decía. Fíjense ustedes que aquí hay una cosa bien importante que hay que recalcar y resaltar. Es el hecho de la imagen, de la representación que significa el matrimonio para Dios. Es importantísimo esto acá, porque Dios le da una importancia absoluta, divina, al matrimonio. Y entonces los pueblos antiguos, el pueblo de Israel, ¿cierto? Le daban un significado muy valiosísimo al matrimonio, porque esa era una representación de alianza, de amor entre Dios y su pueblo. Entonces, ¿qué nos trae de mensaje Dios en este caso? Cuando sucede un matrimonio, debe haber alianza entre los esposos, debe haber fidelidad, debe haber amor, debe haber unidad. Eso es lo que le quiso decir Dios a Oseas. Tú estás aquí, has seguido firme, has conservado la alianza, has conservado ese matrimonio, por eso te llamo. Y entonces ahí está, aquí está la representación de que hemos hablado. El amor, el matrimonio significa amor, fidelidad, constancia, servicio, entrega y donación. Y perdón. Y perdón. Sí, señor. Y eso fue lo que hizo Oseas. Oseas toma la otra figura tan bella también, que es el perdonar. Como él no fue infiel hacia Dios, en su matrimonio tampoco, y perdona a su esposa. Tan importante, y nos lo narra aquí en el texto, él invita nuevamente a su esposa y hacen nuevamente una renovación de votos, de amor, de entrega y servicio. Asimismo, se debe hacer en la iglesia, se debe hacer con todos los matrimonios y especialmente el pueblo de Israel. Porque incluso vemos en esto que esa alianza de Dios es perpetua, es indisoluble. E incluso mirando la parte del pueblo de Israel, vemos cómo esa alianza de Dios hasta ahora no se rompió, porque nosotros todavía esperamos y rezamos por la conversión del pueblo judío. Asimismo, en el matrimonio, Dios siempre espera que los cónyuges siempre estén
uno del lado del otro, e incluso si hay separación, si hay división, que siempre se reúnan nuevamente, y fue lo que aconteció con Oseas y con su esposa. Finalmente se reconciliaron e hicieron esta renovación de votos conyugales. Un mensaje igualmente para recalcar lo que dice mi hija, es que un mensaje clarísimo de Oseas es el siguiente. ¿Cómo es que Dios, amando tanto a su pueblo y amándome tanto a mí, cómo no voy a perdonar a mi mujer? Entonces, fíjense aquí lo interesante del mensaje de Oseas, otro mensaje importante en la historia de este profeta. Dios, siendo solo amor, solo bondad, solo misericordia, ¿cómo es posible que nosotros como matrimonios no nos perdonemos entre esposos? ¿Cierto? Y fíjense que para cualquiera podría pensarse, no, pero esa mujer, esa esposa de Oseas fue una infiel, fue una fornicadora, se revolvió allá con los cananeos. Y entonces, para cualquiera de nosotros en estos tiempos, podría pensarse, no, pues que se vaya para otra parte. Yo me divorcio de esa mujer, yo me voy del lado de esa mujer y la dejo abandonada y que se vaya. Pero fíjense que Dios nos deja un mensaje muy claro en esta profecía de Oseas. El amor de Él es tan grande que nos deja ese mensaje entre esposos. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me caso con la mujer que voy a estar permanentemente, la idea es que permanezcamos siempre firmes, fieles, con todas las dificultades que eso implica, ¿cierto? Entonces, mensaje importante que nos deja el profeta Oseas en este libro tan interesante. Para terminar, Dios es fiel siempre. Quienes de pronto somos infieles, somos nosotros. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia. Nuestros ojos siempre deben estar dirigidos hacia Dios. Muchas gracias. Buen día.